Son ejercicios posturales que añaden un tipo de respiración concreta. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio lo que hace es reclutar de forma refleja la faja abdominal, el transverso y los oblicuos. A mi criterio, por tomar un poco lo que habíamos comentado antes, nadie, fijaos que os digo, es fuerte, nadie debería hacer abdominales voluntarios concéntricos a no ser que tu disciplina deportiva lo exija, a no ser que sea necesario para tener rendimiento. Si tienes un déficit, lo entrenas, pero si lo entrenas, luego haces hipopresivos. Y en el contexto salud, la gente debería hacer esto, ¿vale? Entonces, os pediré que os descalcéis. Es una gimnasia postural que pide del conocimiento del control, de la posición del cuerpo en el espacio. Con lo cual, en una primera instancia puedes tener un espejo o alguna cosa por el estilo, pero la idea es que en adelante tú tengas conocimiento. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo el brazo flexionado y lo sé, porque hay receptores y no lo miro. Pues es lo mismo. Debo tener más o menos conocimiento de cómo funciona, ¿vale? Lo importante, o el 80% del beneficio, es la postura y el 20% es la respiración. Entonces, lo que os voy a pedir es pies paralelos. Si hace falta, en primera instancia los miráis, ¿vale? Más o menos lo que marca el pie es la línea del segundo meta, o sea, el segundo dedo es lo que marca la dirección de la... O sea, en tu caso estás un poquito... Aún deberías... Eso es. Más o menos de anchura, los pies están a la altura de las coxas femorales, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que hago es romper la extensión pasiva de las rodillas, es decir, ahora estoy en reposo, pues doblo un poquito, levemente, unos grados, y esto me genera flexión en tobillo, en rodilla y en cadera. Y eso, entre otras, lo que hace es activar el cuádriceps. Solo esta activación ya estimula, por vías reflejas, divergencias neurológicas, por aspectos neuronales, la activación refleja de estos músculos, solo por eso, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir añadiendo componentes que haga que se activen más aún. Vale. Hay un detalle, hay tendencia en ocasiones a hacer esto, en ocasiones a hacer esto. Es decir, cuando flexionas rodillas más o menos deben ir en la línea del pie, ¿vale? Hay un ligero desequilibrio anterior, ¿vale? No muchísimo, o sea, no tanto que me genere que los dedos se ponen en garra, pero en vez de repartir todo el peso corporal en la planta de los pies, levemente lo llevo un poquito hacia adelante, levemente. Luego hay un nuevo componente que es una extensión, es una elongación del raquis. Es como si tuviera la capacidad de decoaptar, de separar un poquito mis vértebras, ¿vale? O sea, pues tengo un bailarín. Y luego, dentro de lo posible, es obertura torácica, ¿vale? Y con obertura torácica es una rotación interna de hombros. Es decir, los hombros rotan adentro, pero no implican cierre torácico, sino es con pecho abierto, cierre torácico, rotación interna. Y luego las manos, a esta altura, hay extensión de dedos y muñecas, ¿vale? Eso es. Vale, descansar un momento ahora. Solo eso, o sea, solo la postura ya está activando de forma refleja el transverso de los oblicuos. Es una postura, poco tiene que ver con lo que tenemos nosotros en la cabeza en el abdominal, pero eso trabaja el abdominal, tal como lo hemos planteado, ¿vale? Cuanto más exigente, cuanto más duro, cuanto más cuesta, cuanto más desagradable si me apuráis, mejor. Es más efectivo. Y hay que explicarlo porque uno puede estar motivado al principio, pero cuando llevas un mes, dos meses, tres meses, tienes que hacer X ejercicios, no tienes la motivación del primer día. Y es algo duro, pero el premio es grande, o sea, tiene un beneficio importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora nos pondremos de nuevo, como decimos que la postura es lo beneficioso, la postura la vamos a mantener un buen rato. ¿Vale? Entonces, de nuevo, repito, pies más o menos paralelos, abiertos a la altura de las coxas femorales, luego hay una ligera flexión de rodillas, hay algo, poquito, de desequilibrio anterior, ¿vale? No tanto como para que aquí los dedos se pongan en garra, si es así, pues voy un poco para atrás. Luego hay una elongación del raquis y con abertura torácica con una rotación interna de hombros. Y desde ahí, extensión de dedos y muñecas, ¿vale? Y en este punto hago una respiración, que es la siguiente. Primero todo una inspiración libre, ¿vale? Puede ser torácica o abdominal. Luego vemos en cada uno qué es lo más conveniente. Luego hay una expiración por la boca sonora. Y luego hay una apnea inspiratoria, ¿qué quiere decir? Es una acción muscular de coger aire sin coger aire, ¿vale? Es, yo dejo el aire y en el punto que dejo el aire digo, ostras, me ahogo, tendría que inspirar, no pierdas postura, tendría que inspirar, en ese punto no dejo entrar el aire, sin embargo, abro la caja torácica y una bolsa de aire que se modifica su volumen, se modifica su presión, ¿vale? Y eso es lo que genera el efecto hipopresivo, ¿vale?
revisamos flexión, que las rodillas no vayan para afuera, para adentro si hace falta, lo miráis, algo de desequilibrio anterior. Y una de las indicaciones que se dan, en ocasiones cuando a la gente le cuesta o no entiende, es abre costillas, es acción muscular de empujar mis costillas, ¿vale? Vamos a probar en esta posición, abertura torácica, rotación interna, extensión de dedos y muñeca, fuerte, extensión, baja más, vale, extensión muñeca, eso es, eso es. Vale, en esta posición, inspiración torácica, dejamos aire, y ahí, inspiración o apnea inspiratoria. Vale, descansamos. Más o menos deberían ser 10-15 segundos. Al principio es posible que sean menos, con la práctica se alarga. Deben ser 25-30% de fuerza isométrica máxima, es decir, no hay que tirar a saco, es un poco. Y luego, tercera cosa, desde fuera lo que se ve es que la tripa se esconde, pero no hay una voluntad expresa de esconderse. Las tripas se esconden sola. O sea, es la diferencia de presiones que genera que se esconde. ¿Vale? ¿Se entiende? Uh-huh. Pues esto, por ejemplo, es una repetición del abdominal hipopresivo. Ese es un ejercicio. Si hacéis abdominales concéntricos voluntarios, sería bueno al final de la sesión hacer algunos de estos. ¿Vale? La cantidad no está calibrada. Es decir, si hago tantos de uno, ¿cuántos de otro debo hacer? No se responde. Es una pregunta que se ha hecho directamente a quien ha desarrollado el método y dice que no es tan matemática, pero sí dedicas un tiempo.